La falta de una señalización adecuada es una opinión coincidente de peatones y conductores en torno a los trabajos de reparación de calzadas y cambio de solera que se realizan en distintos sectores de la ciudad. Yo creo que hay poca señalización, ¿no? Porque, por ejemplo, uno está encima ahí y se encontró con que están construyendo, arreglando el pavimento. Hay un letrero antes, unos 100 metros antes, no hay nada de eso. A veces el cono está muy afuera y el otro cono está muy adentro, entonces uno, por tratar de evitar un cono, pisa el otro. Sin embargo, otros conductores no consideran que existan dificultades o por lo menos no influyen en su actividad, rescatando las mejoras para el futuro. Ni un problema, pero qué bueno que lo hagan. No, digamos, a mí no, ningún problema. Para los peatones, la ausencia de señalización genera riesgos y dificultad para trasladarse. En esta ocasión, por Salvador Allende y Tadeo Janque. Está bien que la arreglen, ¿no es cierto? Pero no sé, yo creo que hace falta más señalización para los peatones. Veo que está toda la acera hecho pedazos. Más arriba está peor. Dejaron muy acá la... Está peligroso para cruzar porque puede venir un vehículo y te toma nomás. Po. Y no dejaron un paso peatonal para cruzar. Los cruces, no, todavía no está habilitado como para que cruce las personas. No respetan, inclusive los vehículos no respetan los peatones. No sé el paso. Nada. Los trabajos en calle Salvador Allende se ejecutan por tramos y su término estaría programado para noviembre, lo que indica que las molestias se mantendrán hasta fines de año.